cuéntanos un poco sobre lo nuevo que trae nuevo para este mes de agosto. Bueno, este nuevo tenemos este mes un festival del Caribe que conforma todo lo que es la región netamente del Caribe. Vamos a tener Caribe colombiano, el Caribe venezolano, todas las islas menores, Cuba, parte de México, hasta un poquito de Miami vamos a tener. ¿De dónde surge esta idea de los diferentes platos combinarlo en este festival? Bueno, la verdad que anualmente nuestra programación vamos viendo de a poco, con tiempo, cuál va a ser el cronograma de festivales que vamos a tener durante todo el año. Pues el mes de agosto lo escogimos para que tenga un concepto del Caribe, un menú un poco refrescante. Recordemos que el Caribe tiene productos muchos del mar, aunque, ojo, también tenemos productos que son netamente de tierra, como te voy a explicar. Tenemos carne mechada, que se puede llamar ropa vieja en Cuba. Podemos tener como carne mechada en otros países como en Panamá. Tenemos un sancocho panameño, que es una sopa de pollo. Tenemos mofongo de Puerto Rico. Tenemos reina pepiada, que es una arepa venezolana, que está hecha a base de pollo y guacamole. Tenemos también lo que es la pesca del día, que es un filete al limón con unos platanitos. Tenemos el patacón pisado con ropa vieja. Bueno, tenemos un sinnúmero de preparaciones. Eso es un chorrón de países que tenemos que abarcar. ¿Un aproximado de cuántos platos van a poder disfrutar? Wow, vamos a tener alrededor de unos 20 platos, entre piqueitos, entre platos fuertes, entre la sopa, incluyendo también los postres. Tenemos un postre que es un flan de coco, que directamente es una versión cubana, ¿no? Hemos hecho como una versión cubana. Tenemos un trifle de que es realmente un postre inglés, pero como recordemos que hubo colonia inglesa también en el Caribe, Jamaica adoptó un postre similar a ese y hemos hecho un trifle, pero de lima con naranja, está bastante interesante, siendo la versión del Caribe mismo, ¿no? Pero es un postre que ellos tienen en sus países. Entonces vamos a tener una gama bastante amplia de lo que son los productos del Caribe. ¿Tiempo de duración del festival? Bueno, arrancamos desde hoy 16 hasta el 18, desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué no perderse este festival Caribe? Bueno, porque tiene platos muy interesantes, platos que debemos de conocer de nuestros compañeros, amigos, hermanos del continente, como son en el Caribe. Hay veces que no los conocemos, pero hay platos que sí encontramos aquí en el país, pero hay platos que no se encuentran. Entonces, sería muy interesante venir y conocer como la yuca al mojo del cilantro, que es espectacular cubana, que no muchos lo conocen, pero es algo que acompaña muy, muy, muy rico al arroz congrio o al gallo pinto, que son arroces muy interesantes que también tenemos en el festival. Pero si el festival comenzó hoy, ¿qué plato ha sido el más pedido? Bueno, uno de los platos es el aguachile mexicano, que es un ceviche picante. El mofongo puertorriqueño también le interesa mucho a la gente. La arepa, que es la reina pepiada. Y bueno, en el sancocho panameño también hemos tenido un par de clientes que ya han venido a probarlo. Entonces nos estaban preguntando si que lo íbamos a tener. Para finalizar, ¿el costo? Bueno, el costo del buffet tiene un costo de $18 más impuestos. Desde, bueno, como te comentaba, desde las 12 del día hasta las 16 horas 30.